Por lo tanto, voy a llevar a cabo la audiencia. Bien, por lo tanto, se declara instalada la presente audiencia y. Una denuncia interpuesta por la Fiscalía, por la Procuraduría, por las instancias del Gobierno Nacional en esta sistemática persecución política contra el gobernador Rubén Costa. Antes lo enjuiciaron por el referéndum, por el estatuto, después de muchísimos años, de 6 años de peregrinar en este Palacio de Justicia, un tribunal lo absolvió. Siguen con estos temas porque no tienen otros temas por donde atacar a Rubén Costa. Es la impotencia del masismo. Es que saben que en Santa Cruz hay un gobernador honesto y no una autoridad corrupta como son los masistas, implicados en los taladros, en los cancé, en tráfico de influencia y toda esa situación. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Y tienen que utilizar sus brazos operativos como el Ministerio Público, como la Procuraduría, para hostigar, amedrentar, perseguir al gobernador de Santa Cruz de cara a las elecciones del 2019, porque están buscando hacer lo mismo que ha hecho Maduro en Venezuela, de inhabilitar a las posibles personas que puedan liderar el país. Esa es la finalidad de estas audiencias, de poder llegar en definitiva a una inhabilitación electoral como ha hecho Maduro recientemente con Enrique Capriles en Venezuela, y lo mismo pretende hacer Evo Morales en Bolivia, y por eso persiguen a Rubén Costa. Hoy la audiencia se ha suspendido porque ha habido un cambio fiscal, creo que han retirado a los fiscales que llevaban esta causa por otros motivos, y la fiscal que está en conocimiento no ha tenido el tiempo prudente para poder conocer y empaparse del tema, la nueva fiscal que ha conocido esta causa, y se ha pedido un plazo razonable para que ella pueda tomar conocimiento y hacer la defensa que tenga que hacer, o ampliar o defender la imputación, mejor dicho. Entonces se ha suspendido para el 10 de mayo y vamos a estar el 10 de mayo las veces que sea necesaria, porque como lo han dicho los expresidentes y los líderes políticos en la declaración conjunta del 12 de abril, el tema de la defensa de la democracia y de la justicia, nuestro ánimo de construir una justicia independiente al poder político, va por encima de todo este tema de persecución. Así que esto solamente nos da más fuerza para seguir luchando para tener una justicia independiente para todos los bolivianos. ¿Sabe algo acerca de la denuncia que habría sido interpuesta por Está mi abogado en eso, no hay problema. ¿Ya fue notificado, señor Porcel? Todavía no conozco el tema. ¿Pero el proceso sigue su curso? Vamos a presentarnos cuando nos convoque la fiscalía. ¿Cómo están las manos de Rommel Porcel, honorable? Siempre.
vivo, he nacido y voy a morir en este pueblo. ¿De qué se le acusa, señor Porcel? No conozco ese tema. Enriquecimiento ilícito, dice el señor Omar Rivera. No conozco el tema. Lo que usted tiene, su patrimonio. No conozco el tema. ¿Cómo lo consiguió? Está en la Contraloría. Don Romel, actualmente, ¿usted está el proceso? No conozco el tema. ¿Sabe en qué va el avance de la investigación? No conozco. ¿Ha sido notificado? Tampoco, no conozco. El tema es de que generalmente la gente que comete delitos le rehúye a la justicia, se inventa permisos, enfermedades, como en el caso del Antojito, se enfermó e inclusive uno de sus allegados hizo una cirugía cuando no debería haber ninguna cirugía. En este caso se inventa un viaje al exterior cuando debería responder a la justicia. Todo esto va a ser investigado. Consideramos de que si estamos obstaculizando las investigaciones de principio, está dando mala señal. Pero la justicia tiene que caer con todo el peso de la ley a gente prepotente, abusiva y corrupta. ¿Usted sabe si es que el señor Porcel tiene que presentarse al Ministerio Público esta próxima semana? Bueno, tengo conocimiento por los medios de comunicación de que él está citado para el 5 del próximo mes y tiene que responder. Nosotros también estamos preparando ya por estos delitos de enriquecimiento ilícito una citación, yo creo que va a ser para la próxima semana, pero sí o sí tiene que responder él y todo su entorno cercano hasta el cuarto grado. ¿Por qué tendría que presentarse él este 5? ¿Qué delitos es a lo que conocen ustedes? Bueno, simplemente está corriendo por la voz de él en el permiso del Consejo que dice que está siendo citado para el 5 en el Ministerio Público. Él es el que manifiesta eso, no nosotros. Nosotros la vamos a citar formalmente en los próximos días. ¿Acusado por qué delito él está? Bueno, nosotros lo estamos acusando por enriquecimiento ilícito, corrupción, concusión, uso indebido de influencias y muchos otros delitos, porque tenemos conocimiento de que inclusive hace muchos años tiene una empresa que presta servicios a la misma alcaldía. Entonces, y estuviera utilizando también vehículos de Macruz en favor de su empresa, y todo esto son delitos. Esto vamos a demostrar. En la jornada de ayer a horas 17:30 se recibió el reporte aquí a la central de emergencia del departamento. Con las autorizaciones correspondientes de nuestras instancias superiores, desplazamos un equipo allá al lugar de 10 rescatistas, incluido médico y paramédico, una ambulancia y una camioneta de rescate, con la lancha, con motor fuera de borda, chalecos salvavidas, cuerdas y equipos que son empleados en estos tipos de rescates que se dan. En la primera instancia se tomó el dato de que desde horas 9 de la mañana estas personas estaban atrapadas en una isla, y todos dragueros, todos varones, ya que ingresaron a recuperar sus equipos de draga para que no fueran arrastrados por las aguas. Ahí, al momento de volver a retornar al punto de partida, se dieron cuenta ya que el río había aumentado su caudal, entonces fue imposible retornar. Aclaramos que a horas 17:30 recién se recibió el reporte aquí en nuestra base, y fue así que nos constituimos directamente en el lugar. Hasta las 8:30 de la noche ya se pudo rescatar a las 14 personas que en su totalidad estaban en el sector. Utilizando la lancha, se hicieron 4 viajes a 4 personas, incluidos los rescatistas ahí de por medio. Y nuestro médico, fue muy importante el desplazamiento de la unidad médica. Así pudo valorar a cada persona que se encontraba ahí, todos con hipotermia, por el frío, por la humedad. Entonces, los familiares también estaban ahí en el lugar para poder cobijar a estas personas y ponerla a buen recaudo. Ese trabajo aproximadamente ha durado como unas casi 2 horas de trabajo. Es un trabajo muy sacrificado, donde también ponen en peligro su vida nuestros rescatistas. Hace también la capacitación, la experiencia que ellos tienen en poder realizar estos trabajos de alto riesgo que hay, porque los niveles de crecida en esos momentos se encontraban entre 2,50 metros a 3, según el reporte del CEARPI que pasó, ¿no? 800-1250-50 para cualquier situación de emergencia que se pueda dar, tanto aquí en la ciudad como en municipios vecinos que colindan con la ciudad de Santa Cruz. Queremos manifestar a la población y celebrar la predisposición de la Autoridad de Salud de llegar a una mesa de diálogo donde permitamos hacer
un análisis a las observaciones a los decretos supremos 3091 y 3092 y posteriormente, con la predisposición de la autoridad de fiscalización, hacer un análisis de la reglamentación. Estas mesas de trabajo, con esta predisposición, se trabajarán por tiempo y materia, posteriormente para dar a la población los resultados de dicha comisión. Por ahora, el Colegio Médico de Bolivia y el Consejo Médico ha determinado establecer, dada la predisposición de la señora ministra, un cuarto intermedio a toda medida de presión. No existe ningún tipo de predisposición de paro o huelga en lo que respecta. Por tanto, se ha acordado que el 2 de mayo empezaría a trabajar la primera mesa con el doctor Ayón, que es la autoridad, el director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Fiscalización del Sistema Nacional de Salud. Y hemos hecho la solicitud que en estas mesas de trabajo también podamos exponer de manera puntual cuáles son también las motivaciones, las justificaciones técnicas por las cuales se han promulgado estas dos normas. En cuanto a la vacunación, tenemos que vamos a recibir la vacuna en los primeros días de mayo, yo creo ya dentro de poco, para poder vacunar solamente a los grupos de riesgo. La otra información que debo darles es que se han registrado dos óbitos más por la H3N2. En este caso son dos personas, una persona del sexo femenino, son dos del sexo femenino, una de 57 años, que falleció el día 16 de abril, y la otra persona es una señora de 90 años que falleció el 23 de abril, o sea, una semana después. En ambos casos son personas con enfermedades de base. La primera fue, proviene del municipio de La Guardia, que fue internado en el hospital San Juan de Dios y que llegó ya después de varios días de evolución. Y ese es uno de los problemas que queremos nosotros indicar, de que debe hacerse atender lo más rápidamente. La segunda persona fue atendida en el Hospital Bajío del Oriente y durante 5 días que estuvo ahí hasta que llegó el informe del H3N2 del laboratorio, pero la persona tenía también diabetes tipo 2, tenía hipertensión arterial y tenía insuficiencia cardíaca. La persona también falleció por un infarto, por una insuficiencia cardíaca aguda, y era una persona con un problema de salud creciente. Entonces, esto es la situación actual. Tenemos 5 fallecidos hasta el momento de un caso de H1N1 y se han incrementado todos los casos H3N2 y B. Por lo tanto, mantenemos la alerta y pedimos a la población que tome en cuenta todas las recomendaciones que hacemos en estos casos. También lamento que lo único que ha hecho el señor Achá ayer es simplemente endilgarle la culpa y la responsabilidad a sus dependientes, a la gerencia de exploración, a la unidad jurídica, a la unidad administrativa. Y yo me pregunto, ¿y qué hacía pues él de presidente ejecutivo de YPFB? ¿O qué hace él de presidente ejecutivo de YPFB si a la hora de los problemas todo lo único que hace es echarle las culpas a quienes están bajo su dependencia y a quienes él mismo ha designado? Está claro que el señor Achá no tiene ya las condiciones de seguir desempeñándose a cargo, porque claramente tiene un conflicto de interés. Obviamente la pregunta que todos nos hacemos es cómo se va a investigar en YPFB o cómo YPFB va a colaborar con la investigación si su presidente ejecutivo pues, es uno de los principales presuntos responsables de todos los problemas y irregularidades que han habido en este proceso. Claro. Sí, yo tengo ahí una posición sobre el tema de la hermana del ministro Arce. Primero, he dejado claro que no he encontrado su firma en los documentos a los cuales he tenido acceso, pero también he dejado claro que, en mi opinión, el ministro Arce debe evaluar si él es la persona adecuada para dirigir esta investigación. Porque está claro que para él será muy difícil investigar, por ejemplo, al señor Achá, si su hermana depende laboralmente de él. Factores predisponentes a varios tipos de cáncer, no solo cáncer de colon, ¿no? La polifosis.
Este día sábado en el Parque Urbano habrá una feria en conmemoración al cáncer de colon, ¿ya? Lo que hace esta feria es tratar de educar y prevenir la aparición de cáncer de colon en un grupo poblacional, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos trayendo junto con una ONG 12 meses, 12 causas, un colon gigante para poder educar a la población. La población va a poder entrar por dentro de este, es un globo en otras palabras, va a poder entrar y va adentro, hay material audiovisual de educación para las personas, ¿no? ¿El cáncer de colon y cuáles son las causas? El cáncer de colon es el que aparece en el intestino grueso, como todos los conocemos. Entonces, es un cáncer que se puede prevenir con una simple prueba. Uno puede hacer el control, el diagnóstico. La sangre oculta en materia fecal es un orientativo. Además, tenemos los antecedentes familiares de que si tuvimos algún familiar cercano con cáncer de colon, podría haber, hay que descartar la posibilidad en el resto de los familiares de que hubiera, ¿no? Y también en los hospitales de tercer nivel se hacen los estudios de complejidad, como son las colonoscopias, para poder hacer el diagnóstico, control y seguimiento de esto. Las causas del cáncer de colon son múltiples. Generalmente se aduce al hecho de mayor consumo de ciertos alimentos procesados, enlatados o embutidos, y también al consumo de tabaco y alcohol, ¿no? Al sedentarismo y a la obesidad, que son uno de los factores más importantes para la aparición de múltiples tipos de cáncer, no solo del cáncer de colon. Habíamos comentado, el 2,7% de la población total de mujeres en Santa Cruz podría llegar a tener cáncer de colon y 1,8% del total de la población en varones, ¿no? Son los datos que se tienen de acuerdo a la última estadística del 2015 del programa de enfermedades no transmisibles a nivel nacional. Y yo, como concejal, estoy seguro que no se va a tocar absolutamente nada de lo que se llama el cordón ecológico, ¿no? Las obras deben continuar, se debe concretizar el proyecto. Creo de que la comisión del cual yo soy presidente es el más interesado. ¿Por qué? Porque hemos hecho una ley, el 2015, que es la 136, y que establece el traslado de los mercados de lugares centrales hacia el sexto y séptimo anillo. Si no se abre estas vías, entonces no va a ser funcional, no va a servir esos mercados. Creo de que los mercados, los pozos, el mercado de la Ramada y el mercado mayorista que va a abastecer a todo Santa Cruz necesitan prioritariamente estas vías principales. Y queremos reflexionar a los miembros y autoridades de la Universidad Gabriel René Moreno para que no se dejen utilizar como instrumento el movimiento socialismo y representen bien a la sociedad en la selección y en la preselección de candidatos al Poder Judicial. Creemos que los representantes de la universidad tienen una responsabilidad enorme para poder hacer una preselección no solamente en el tema profesional, sino también en el tema personal. Bueno, el MAS lo que necesita es tener instrumentalizada y tener sometida a la justicia como lo ha tenido estos años. La justicia es un fracaso gracias a un invento del movimiento socialismo. Y por supuesto, después de todos los escándalos de corrupción, necesitan retener a la justicia. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, no solamente denunciando, sino también proponiendo, para que las propuestas que puedan beneficiar para tener una justicia limpia, una justicia imparcial, pueda salir de esta asamblea. Sin embargo, nos quedan todavía diferentes recursos legales que vamos a utilizar en caso de no aprobarse nuestra propuesta. Los políticos y los parientes podrán postular a estos cargos. Una vez más, la justicia estará sometida al poder político. El sábado los demócratas estaremos presentes en la asamblea para volver a reiterar nuestra propuesta de la reglamentación, en la cual exigíamos que las personas que tenían militancia política durante los últimos 10 años sean inhabilitados. Por otro lado, también habíamos propuesto de que parientes en el cuarto grado de consanguinidad de presidente, vicepresidente, ministros, senadores y diputados puedan ser excluidos de esta lista de preselección. Sin embargo, esta propuesta no ha sido oída, lo cual va a generar ante todo que parientes y políticos puedan asumir estos nuevos cargos de tan delicada investidura. Ha sido eliminado totalmente el artículo del grado de la consanguinidad o parentesco.
que estaba previsto en la elección del defensor del pueblo y en otras instancias que aún, como ustedes lo han visto la ciudadanía, igual se ha procedido a elegir una autoridad afín al movimiento al socialismo.